Atención. Última hora. Revelan lamentable noticia sobre la mamá de Cristian Nodal. Bienvenidos a su canal, Farándula Noticias. Con todas las noticias de última hora, antes te pido a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo. Acompáñanos a ver este video hasta el final, para que descubras todos los detalles de lo que sucedió en las últimas horas. Comenzamos con una historia que es verdaderamente inédita. Ayer por la noche, la mamá de Cristian Nodal alertó a sus seguidores de Instagram por una historia que compartió en la que se le observa bastante agotada sobre una cama de hospital mientras describe el mal que ha padecido durante el último mes. De acuerdo con el mensaje compartido por la mamá de Cristian Nodal, en las últimas semanas había tenido problemas de salud que le impedían comer, por lo que su estado de ánimo y físico comenzaron a decaer poco a poco, situación que agravó su estado. Resaltó que en todo el proceso le realizaron diferentes tipos de estudios para conocer su mal, sin embargo, ningún doctor le pudo decir qué padecía. Con el tiempo encima y los síntomas con cada vez más afectaciones en su cuerpo, Cristian Nodal recibió una terrible noticia. El pasado 9 de abril fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon que debía ser operado de inmediato para salvar su vida. La hoy también influencer decidió someterse al mismo, aunque cuando le realizaron el último estudio, los médicos le otorgaron la mejor noticia de su vida. Los especialistas se dieron cuenta que, de un momento a otro, el tumor había desaparecido. La madre del intérprete de Adiós Amor aseguró que fue un milagro, uno de mil, comentaron los médicos. Después de varios días de angustia, Cristian Nodal escribió un mensaje desde su Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, así como agradecer a la fe que profesa por haberla salvado de este diagnóstico que parecía peor. Gracias Dios por esta oportunidad de vida. Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón. Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano, señaló la madre de Cristian Nodal. Cabe recordar que el pasado 3 de abril, Cristian Nodal ya había levantado preocupaciones en redes sociales por un mensaje escrito en una fotografía donde se le observa al lado de su hijo, durmiendo profundamente en la cama. No importa qué tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas o cuando más te necesitamos, ya más de 3 años de lucha, pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia. Pronto también esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca. Diagnosticaron un tumor maligno en el colon y le dijeron que debían operarla de Dinos qué piensas sobre esta lamentable noticia sobre la mamá de Cristian Nodal. Dale me gusta. Y nos vemos en un próximo video.